especialmente de París, a pesar de tanta actividad social, sociológica que se realiza, no llegan a participar en el momento del voto en una idea de progreso social igualitario para los peruanos. Hola. Está tremendo aparato. ¿Cómo te va? Qué gusto verte. Oye, ¿cuál es tu opinión sobre esta reunión? Pues me parece que estoy gratamente sorprendido por el hecho de que pensaba que los peruanos de acá del país eran menos numerosos en apoyo a Ollanta Humala. Y veo que están llegando mucha gente que creo que debe haber alguna excepción que viene como observador a la reunión esta, pero sobre todo vienen en apoyo de Ollanta Humala, ¿no? Bueno, está muy bien que haya un eslogan que diga Gana Perú con Ollanta, porque también hemos ido observando que generalmente la publicidad política, la propaganda política que se hace de los humanistas no lo hacen casi en favor de Ollanta, sino en contra de Keiko Fujimori, ¿no? Ahí casi hay una especie de focalización sobre, por supuesto, criticar a Keiko y no hablar tanto de, digamos, de las cualidades de Ollanta Humala. Compañeras, compañeros, no se mueva, señor. Por favor, su atención. Muy bien, muy bien. Vamos a solicitarles acercarse un poquito, a hacer un yo también semicírculo para iniciar nuestra programación. Tenemos permiso hasta las bastante cargados. Gracias al entusiasmo, a la participación de todos los peruanos que se están inscribiendo para participar en esta jornada. Así como anunciamos, vamos a tener tribuna libre para todos aquellos que quieran expresar su odio por Raquel Hola, Leira. ¿Cómo vas, hermano? Bien, qué gusto verte. Amigo, gracias por verte, por acompañar. Claro, mío. Caray. Estamos ahí en la... Claro. Es mejor por... Empresas gringas pueden comprar, ¿no? Entonces si no se representa la prista, va a volver un Toledo, va a volver una candidatura de este tipo, es decir, que la Fujimori puede ser lo que interesa a las compañías extranjeras, que pueden sacar todo del país. Entonces todo lo que en Partido Nacionalista no les interesa para nada, ¿no? Para mí es mi juicio. A ver,
gracias, Gerard. Grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Fujimori ciñéndose la banda presidencial del Perú. No debe suceder, no lo permitiremos. Votemos por Ollanta Humala. Así es, votemos por Ollanta Humala. El último video de la Comisión de Derechos Humanos, los artistas y los escritores se llaman. Y
ese Perú, suenen guitarras, que suene el tambor, porque el mañana tendrá otro color. Yo soy la colla del Alto Perú, nuestro mañana será mejor. Suenen guitarras, que suene el tambor, porque el mañana tendrá otro color. Amayunama que la Sumartika kukuli, wairachahina hamoranki, sumartika kukuli.